Confidencias. Consilia con Ghost. Cuando hay dependencia emocional nos vamos conformando con una vida que no recordamos haber elegido. Nos resignamos con un día a día que no nos hace felices, que no nos hace vibrar. Nuestras ilusiones se adormecen y desaparecen. Nuestros sueños se evaporan hasta el punto de no estar seguros de si los tuvimos en realidad alguna vez. Te has perdido a ti mismo, has desaparecido en la relación, te has borrado. Eres la otra persona, tu mundo es él o ella, todo gira en torno a él o ella. Te cuesta concentrarte, dormir, pensar ser tú. Y cuando te das cuenta de lo que te está sucediendo, a continuación, te preguntas, ¿vale la pena? Es habitual que nos sintamos totalmente perdidos, solos, débiles, incomprendidos y con miedo a estar volviéndonos locos. Por este motivo, cuando una persona que siente este tipo de dependencia encuentra información al respecto y consigue ponerle nombre, comprenderla y asumir lo que le está sucediendo, experimenta un grandísimo alivio. Es como la salvación a esa tortura, a ese infierno que le iba destruyendo poco a poco de una forma devastadora. Saber y comprender lo que nos pasa es, en estos casos, de gran importancia. Y con ese texto de, extraído de mi libro Amor o Adicción, empezamos este programa número 90, este capítulo número 90 de Confidencias con Silvia Congos. Muy buenas tardes a todos y todas los que estáis conectados en directo. Y hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que os conectáis en diferido en otros momentos. Bienvenidos a, a un programa más, a este consultorio online eh, que tratamos de, en el que tratamos de actualizar, ya sabéis, el consultorio de Elena Francis, que existía hace muchos años, en el que se manipulaba a la mujer y tra se, se, se trataba de hacer como que se le ofrecía ayuda pero de una forma machista, controladora, manipuladora y devastadora también para la propia mujer. Y aquí tratamos de hacerlo de una forma racional, coherente y que ayude de verdad a las personas que lo escuchan. Entonces ya sabéis que vosotros me enviáis vuestros audios de máximo un minuto de duración al correo confidencias silviacongos.com y nosotros elegimos de todos los que recibimos 7 audios para cada programa a los que luego trato de dar respuesta y aportar pues, mi, mi punto de vista profesional, porque como siempre os digo, la situación que una persona nos explica, nos comparte, es una situación que viven muchísimas otras personas. Y aunque cuando uno vive algo y sufre una situación concreta, le da la sensación de que eso solo le pasa a él o ella, porque a lo mejor no conocemos nosotros directamente a nadie más que viva lo mismo, a pesar de esa sensación y esa extraña certeza que podamos tener, no es así. Lo que yo vivo lo vive mucha otra gente, muchas otras personas. Y saber eso nos ayuda a sentirnos más conectados, a sentirnos acompañados, a no sentirnos tan aislados del resto ¿no? y tan raros a veces. Entonces, bueno, deciros que en, en materia de relaciones a todos nos pasan las mismas cosas. Como siempre digo, no hay una situación que solo le pase a una persona y nadie más se haya encontrado en algo así. Todo lo que nos pase le pasa a muchísimas otras personas. Por lo tanto, cuanto más entendamos cómo funcionamos a nivel de relaciones, cuanto más información, cuanta más educación, cuanta más conciencia tengamos, mucho más fácil va a ser para nosotros saber cuál es el camino que tenemos que emprender cuando vivimos determinadas situaciones. No digo que por tener la información ya es muy fácil salir de, de determinadas experiencias, a veces no es tan fácil, a veces hay mucho sufrimiento que tenemos que ir atravesando, pero por lo menos si lo sabemos identificar, si sabemos ponerle nombre. Eh, y sabemos por lo menos distinguir si eso es sano o es tóxico, también tendremos más claro hacia dónde debemos dirigirnos a partir de ahí. Y eso es, en definitiva, lo que pretendo con, con, este, con estos programas que estamos mm, compartiendo con vosotros desde hace ya pues, 90 semanas. Bueno, un poco más porque hay algunos festivos de por medio, pero, pero bueno. Estoy encantada de seguir, de ver que cada vez somos más personas, que lo escucháis, eh, que estáis conectados desde muchísimas partes del mundo, como estoy viendo aquí. Y os lo agradezco muchísimo. Ya sabéis que sin vosotros esto no tendría sentido. Y ahora sí, dicho esto, porque yo tengo muy claro que lo que os interesa son las confidencias que tenemos para compartir hoy. Y si os parece bien, vamos ya, sin más demora, a por la primera de ellas. Venga, vamos allá. Hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, mira, te digo mi confidencia. Es porque bueno, acabo de dejar a mi pareja, con la que llevaba cuatro años. Estábamos conviviendo juntos desde hace dos, y dos años y algo, con niños ambas partes. Y bueno, desde un principio, cuando todo es muy bonito, bueno, cuando debería de ser bonito, ya hubieron pequeños roces. Pero bueno, aún así yo lo idealicé y... Yo quería estar con él, quería estar, tenía, tener esta relación. Entonces, cuando nos fuimos a ir juntos, bien, mmm, problemas normales a lo mejor de convivencia, pero yo nunca he sido capaz de explicarle cómo me sentía porque por temor a su reacción, porque cualquier mmm, comentario que hacía era para mal, cualquier cosa que pasaba. Eh, la analizaba y me decía ¿y por qué has hecho esto? Eh, pero estoy hecha una mierda y no sé cómo, cómo continuar eh, tengo unas ganas tremendas de verlo y de seguir con él muchas gracias por tu, por tu confidencia, por tu compartir eh, vamos a ver nos hablas de temor a su reacción al contarle determinadas cosas al contarle y compartirle tu malestar por, por qué lo cuestionaba todo bueno, por su manera de, de comportarse cuando lo habías intentado, ¿no? Es decir, cuando uno va tomando la decisión de no compartirle a la otra persona lo que siente o lo que le molesta, lo que necesita, suele, no es porque sí, o sea, cuando empezamos, estamos enamorados, entramos en una relación, nos es más fácil compartir. Lo que pasa es que si tú compartes y detectas, observas que su reacción te hace pues, que te inhibas, que te cierres, que te achiques, eso... Va llevándote hacia un camino en el que vas perdiendo la confianza y esa apertura, esa espontaneidad, y eso te condiciona. Entonces, cada vez explicas menos, ¿por qué? Porque tienes más miedo a esas reacciones que te hacen sentir mal. No quieres eh, contrariarle, no quieres molestarle, no quieres que se enfade, y como sabes que su reacción te hace sentir mal, pues prefieres evitar ese, ese maltrago. Pero claro, los primeros dos años de relación, como los de los que tú nos estás hablando, debemos tener claro que son básicos para asentar las bases firmes, sólidas de lo, que, de lo que va a ser una relación, esas bases sobre las que vamos a edificar el resto ¿no? de nuestra historia. Poder hablar, poder compartir, poder expresar todo lo que sentimos y lo que necesitamos, sintiéndonos escuchados, sintiéndonos comprendidos, sintiéndonos en un espacio seguro, es básico. En una relación. Es absolutamente básico. Si estás con una persona con la que no puedes hacer eso, no vas, a, no vas a poder ir adentrándote en esa relación sintiendo que el vínculo es cada vez más sólido. No podrás, al contrario, eso, eso crea una distancia. Lo que hace que nos unamos es el poder abrirnos y sentirte seguro para compartir lo que sea que sientas dentro de ti. Eso es lo que hace que el vínculo se estreche con una pareja, con un amigo o con una madre, da igual. Si tú compartes tu parte vulnerable y la otra persona reacciona de una forma que te sientes asustado, herido o dañado, eso hará que tú te cierres y si te cierras no nos podemos ir adaptando una persona a la otra. Entonces, lo que te ocurre porque si dices se ha acabado esa relación, evidentemente porque tú no estabas bien ahí o no estabais bien y lo que te ocurre es si ahora dices que echas tanto de menos a esa persona bueno, a lo mejor es porque hay un punto de enganche. Mi pregunta es, eh, si tú realmente estabas bien en esa relación, antes de dejarlo, me imagino que se os habrá ocurrido la opción de hacer terapia de pareja. Lo que pasa es que también me voy a aventurar, eh, me voy a arriesgar como siempre hago, eh, por el perfil de persona que tenías al lado, intuyo que si tú le planteas hacer terapia de pareja, te va a decir que no lo necesita o que, que vaya chorrada, que para qué. Con lo cual son personas que al final prefieren, si no les das la razón, prefieren dejar la relación antes que aceptar o asumir que, que necesitan pedir ayuda. Entonces, si ese es el caso y, y sientes que, que probablemente, eso también te lo diré, probablemente... No hace falta hacer terapia de pareja porque lo que tienes que hacer es pasar página, ¿no? Pero si te quedas con la sensación de que teníais un buen vínculo, es bueno intentarlo, por lo menos. Si no, si es que no es posible, porque no quiere, porque no lo sientes, o por lo que sea, eh, entonces tienes que hacer algo para desengancharte, para acabar de transitar el duelo en el que estás atascada, por eso sigues dices, echándolo de menos, y te, te aconsejo que hagas un proceso de terapia para que puedas acabar de ver con más claridad por qué esta relación no funcionó, porque te aseguro que en una historia como la que nos has contado con dos pinceladas, tengo muy claro que hay mucho más detrás que hacía que esa relación no funcionara y que tú te fueras enganchando. Entonces, un proceso de terapia tú sola, o sea, hacer terapia tú, te iría muy, pero que muy bien, por lo menos para acabar de ver y analizar con claridad qué tipo de relación es la relación que has tenido con esta persona y si realmente vale la pena buscar la forma de recuperarla o no. Seguimos. Hola Silvia, te voy a contar mi caso. He estado 20 años casada con una persona que me fue infiel innumerables veces y que me maltrataba psicológicamente. A partir de los 15 años, físicamente de manera grave. No pude salir hasta que conocí a una persona 13 años más joven que yo, con el que empecé una relación que duró cuatro años y medio. La relación desde un principio fue muy conflictiva, con muchísimas peleas, donde yo acababa siempre rogándole. Al año y pico vino a vivir a mi casa conmigo, con mi hija y las broncas eran continuas, donde él rompía cosas sentimentales importantes para mí, donde siempre me decía eh, calificaciones negativas y donde me insultaba delante de las niñas. Llegó un momento que que era insostenible, yo tenía ataque de ansiedad continuo y entonces decidió él que nos alejáramos un poco y decidimos dejarlo. Y al mes y medio de yo dejarlo, conocí a una persona con la que estuve físicamente un par de veces. Él en se enteró y desde entonces me machaca. Y ha desaparecido todo lo que él ha hecho y simplemente lo importante es lo mío y no me deja. Lo hemos dejado totalmente, pero él sigue controlándome: que estoy con uno, que estoy con otro, que soy una falsa. Pero él no dice de sus eh, actuaciones, nunca me ha pedido perdón, nunca ha propuesto nada para seguir, solamente yo. Y eh, necesito salir de aquí, pero no sé muy bien cómo. Fijaros en un detalle: dices, es una persona que durante más de cuatro años te maltrató hasta la saciedad te maltrataba, te humillaba y tú te humillabas más rogándole por favor un poco de clemencia. O sea, acabaste con ataques de ansiedad que le llevaron incluso a él a decir, bueno, mejor que nos alejemos. Y ahora dices, ahora se ha olvidado de todo lo que él ha hecho, ahora la mala soy yo porque, porque he tenido esta historia con este chico, ahora él no ha hecho nada, no se acuerda de nada, pero a ver, ¿y a ti qué carajo te importa si él se ha olvidado o no se ha olvidado? ¿Por qué motivo sigues estando en contacto con esta persona que, insisto, te ha maltratado hasta la saciedad de todas las maneras posibles? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es tu interés y tu necesidad en que él recuerde todo el daño que te ha hecho? O sea, ¿qué te importa si él recuerda o no recuerda lo que ha hecho? ¿Qué más te da? Él es como es, es un maltratador, es una persona que está enferma y que trata mal a los demás sin ni siquiera darse cuenta. Tenga o no tenga un trastorno de personalidad, me da igual, tampoco debe importarte. Aquí lo importante es qué haces tú después de haber logrado salir de esa historia, aún en contacto con él, permitiendo que él diga, desdiga, haga, controle o deje de hacer. Tú eres la responsable de lo que esté ocurriendo ahora, tú y solo tú. Entonces te tienes que plantear por qué no estás haciendo contacto cero. Tú me dirás, "No, es que él me escribe." ¿Y por qué te escribe? Porque no lo tienes bloqueado. No es que resulta que me encuentro en el bar de fulanito. Vale, ¿y tú qué vas a hacer al bar de fulanito? O sea, es responsabilidad tuya cortar el contacto con esta persona que te ha maltratado hasta ese punto durante tantos años durante tanto tiempo y es responsabilidad tuya dejar de permitir que siga metiéndose en tu vida ahora que por fin lograste que se acabara la relación. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Esto tiene una explicación. No es que tú seas tonta, no lo eres, no. Simplemente sufres dependencia emocional. Se acabó esa relación porque él decidió alejarse, pero tú no has superado la dependencia emocional. Tú sigues enganchada a él, por irracional que parezca. Entonces, Tienes que entender eso, tienes que entender que sigues sufriendo dependencia emocional y eso es lo que hace que, por muy mal que te haya tratado, tú sigas pendiente de él. Tienes que entender que eso no es sano, eso no es normal, eso no puede ser y que es un indicador de que necesitas pedir ayuda, que necesitas implicarte para solucionar y sanar definitivamente tu enganche emocional con esta persona tan, 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 tan dañina, tan tóxica. Y que tanto daño te ha hecho y tanto daño puedes seguir haciéndote si sigues dándole ese poder de controlarte, de manipularte y de meterse en tu vida cuando nadie le ha llamado. Lo que pasa es que, claro, tú por sufrir aún dependencia emocional no le estás cerrando la puerta y como él sabe que no le cierras la puerta, y él también tiene un enganche porque todo maltratador necesita a alguien que se deje maltratar, que le permite actuar a su modo pues sigue queriendo acceder a ti, pero no porque te ame. No, no, quien ama no maltrata, simplemente porque te necesita para desarrollar su papel y eso tú tienes que entenderlo. Te tienes que preguntar qué hago aún pendiente de este individuo, por qué no estoy cerrando esa puerta. Y ante esa pregunta te darás cuenta de que, ups, tengo un problema, hay algo aquí que no he superado porque no puedo ser, ¿no? O sea, uno no es que haga eso por masoquismo, que nos guste ser masoquistas. No, es porque tienes un enganche, es como una droga y, y lo ves, pero no, no puedes, quieres seguir consumiendo. Hay una parte del cerebro que, por irracional que parezca, quiere seguir consumiendo. Por lo tanto, es muy importante que, que pidas ayuda para entender todo esto, para que le cortes el contacto, pero entendiendo y decidiéndolo de verdad y convencida que quieres cortar el contacto. ¿No? El, el contacto cero no sirve de nada cuando lo aplicamos porque nos lo han dicho, pero nosotros no lo queremos ni estamos convencidos. Vamos a, de, a volver a contactar antes de pestañear. Pero cuando uno lo hace porque lo siente y lo tiene claro de verdad, lo ha entendido, entonces es cuando somos capaces de mantenernos a pesar de que venga el síndrome de abstinencia a llamar a nuestra puerta. Entonces... Te recomiendo que leas Personas tóxicas, que leas a solas si no lo has hecho también, porque fíjate que nos explicas que saliste de una relación de 20 años, luego te pusiste con este perfil durante 4 años, a las pocas semanas conociste a otro, que tuviste 4 encuentros, eh, tienes que aprender a estar sola. Tienes, o sea, tú no vas a entender nada de lo que te está pasando si no te enfrentas a la soledad. Te da pánico y por eso encadenas una relación tras otra pero tienes que enfrentarte a ese miedo y tienes que conseguir encontrar paz estando contigo. Si no haces eso, seguirás metiéndote en relaciones y sin saber cómo ni por qué volverás a estar en lo mismo, porque buscas por algún motivo este tipo de perfiles, por motivos que, que se pueden explicar a través de tu historia, etc. Entonces... Mmm... Es muy importante que, que tomes conciencia de esto. Aquí veo que me ponéis, ¿por qué pensamos que somos responsables de lo que hayan pasado nuestras parejas en su infancia pensando que por lo mal que lo han pasado tenemos que eh, tolerarlo todo? Claro, eh, eso ocurre, eso lo explico también en, en, en mi libro Personas Tóxicas. Eh, es porque somos personas muchas veces muy compasivas y, y como amamos a esa persona, o eso creemos, yo tengo mis dudas en muchos casos, queremos ayudar a esa persona desde ese amor nos nace la compasión, pero tenemos que darnos cuenta de que no amamos realmente de forma sana a quien nos está dañando, eso es imposible. Entonces, esa adicción no es amor y una persona que nos está haciendo daño, nosotros a la primera persona que tenemos que amar es a nosotros mismos, la primera persona que tenemos que proteger y asegurarnos de que está a salvo somos nosotros mismos, entonces para ponernos a salvo nos tenemos que distanciar de una persona que nos está tratando mal. Haya vivido lo que haya vivido. Una cosa es empatizar y entender por qué es así, por qué me trata así, no es por mí, es por él o ella. Es porque está dañado, dañada, es por todo lo que lleva en su mochila. Lo entiendo, ¿vale? Ahora lo entiendo. Tiene un daño irreversible a veces. Y otra cosa es que yo quiera estar ahí exponiéndome una y otra vez con la esperanza de que algún día vaya a cambiar y de repente me trate bien. No, lo que tengo es lo que hay hoy y si hoy me maltrata, pues es que esa persona me maltrata y no debo quedarme ahí. Seguimos. Hola Silvia. Mantuve una relación con una persona del trabajo durante cuatro años de manera intermitente. Ambos tenemos pareja e hijos. La persona con la que he estado es narcisista de manual con todo lo que yo he implicado para mi autoestima. Me melló, me humilló, me desgasté y ahora con el amor propio que he ido cultivando he podido observar todo y cortar la relación definitivamente. Tengo varias preguntas. ¿Debo avisar a su pareja de cómo es realmente él? ¿Merece la pena? ¿Lo tiene que descubrir ella? ¿Y si lo hago, cómo se debe hacer? Mis amigas me dicen que no haga nada. Y otra pregunta es para mí. Al trabajar juntos voy a mantener mi contacto cero. Debo ser, debe ser infinito para siempre. No entiende por qué lo he dejado. No sé si sabe que es narcisista o tiene un problema. Muchas cosas de su infancia y el modo de actuar no me cuadraban. Mil gracias por el programa. Muchas gracias a ti por tu confidencia. A ver, lo primero que te recomiendo con extrema urgencia es que te metas en Amazon, en, en donde sea, y te compres personas tóxicas. Porque ahí vas a encontrar la respuesta a todo lo que te estás preguntando y de verdad te prometo, ya me lo dirás, que te irá muy, pero que muy bien y te aclarará un montón de cosas. Dicho esto, me preguntas, o sea, tú tienes una pareja, tienes una relación paralela con alguien de tu trabajo que también tiene pareja durante estos cuatro años y mmm, ahora te das cuenta de que es un perfil narcisista, decides poner distancia uh, y me preguntas si tienes que hablar con su mujer para explicarle quién es y cómo es realmente él, su mujer. O sea, de verdad te has pensado que la mujer que vive a su lado no sabe cómo es. O sea, tú has tenido una relación esporádica de amante durante cuatro años, pero es que su mujer entiendo que lleva más tiempo con él y que no no son cosas puntuales. Es que le tiene día a día. Si realmente pensáis o, o, o has creído que contigo saca el perfil narcisista y que con su mujer es una maravilla de persona como para que tú vayas a iluminarla, estás muy equivocada. O sea, este perfil es así con su mujer mucho más que contigo. Entonces, la respuesta es no, no. En esta ocasión, no siempre puedo decir eso, muchas veces no, pero en esta ocasión las amigas te están aconsejando muy bien. No tienes por qué hablar con su mujer, ni tienes por qué meterte más en su vida ni en su historia. Esta es su elección, es su vida y es su historia. Entonces, su mujer que tendrá que buscar su camino y pedir ayuda, si siente que la necesita, a lo mejor ya lo está recibiendo, vete tú a saber. Pero tú te tienes que centrar en ti. Eso, punto número uno. Entonces, ahora has conseguido poner distancia porque te has dado cuenta, de, o sea, has despertado, has tomado conciencia, te has dado cuenta. Te avanzo que los perfiles narcisistas, uno, no, no son conscientes de que son narcisistas y no pueden cambiar. Con lo cual, si tú le dices que tiene un trastorno de personalidad, te dirá que la trastornada eres tú. Y si le dices que vaya a un psicólogo, te dirá que el psicólogo eres tú quien tienes que ir. ¿no? Entonces, porque eso forma parte del propio trastorno. A ver, si lo tiene, que estamos hablando de esta persona y tampoco la conocemos. Si lees el libro lo vas, a, lo vas a acabar de ver claro. Y respecto a si tienes que hacer contacto cero infinito, por supuesto, o sea, estamos hablando de una persona tóxica, una persona que por ser de este perfil seguramente te ha sufrido, no te ha tratado bien, entonces, ¿para qué romper el contacto cero? Tú tienes que, y eso es algo que forma parte de tener una buena autoestima, tienes que elegir personas que te sumen, personas que te aporten paz, bienestar, con las que estés cómoda, a gusto a su lado no personas de las que tienes que hacer contacto cero por lo mucho que te han dañado y que te dañan y que te perturban y te alteran. Entonces, tú tienes, siempre que decidimos hacer contacto cero con alguien, cuando tomamos la decisión de hacer contacto cero, tiene que ser infinito el tiempo con el que nos enfocamos hacia el contacto cero. O sea, infinito, sí, para siempre luego que resulta que dentro de dos años pues eh, yo qué sé tengo un, una, me ilumino y quiero recuperar el contacto bueno ya decidirás por qué y para qué quieres recuperar pero normalmente si tú haces un proceso correctamente para recuperarte y sanarte esa persona que te ha dañado es la última que vas a elegir para recuperar el contacto otra vez pensarás uf, con la gente que hay en el mundo y voy a volver a hablar con este no no gracias entonces de entrada tú te lo tienes que tomar como que sí, que es infinito, o sea, para siempre, contacto cero absoluto e indefinido. Eh, y entonces el tiempo dirá, ya irás viendo, eh, por otro lado, si cambias de opinión o si crees que quieres o necesitas otra cosa distinta, ¿no? Pero de entrada, sí, sin ninguna duda, tienes que hacer contacto cero y no, no, no tienes por qué ir a hablar con su mujer, olvídate de él, olvídate de su familia, intenta mirar hacia adelante. Y si no puedes o te cuesta, pide ayuda porque así podrás acabar de cerrar eso bien, aprender lo necesario y podrás seguir tu camino habiéndote desprendido de, de ese peso, ¿no? de todo ese, ese dolor. Seguimos. Hola Silvia, te explico mi caso esta es un matrimonio que ro se rompió por malos tratos físicos con orden de alejamiento y condena, después tuve una persona 13 años más joven que yo que me insultaba, que me gritaba delante de mi hija que rompía cosas sentimentales con el que me costó mucho romper por dependencia emocional pasados unos meses eh, conocí a una persona que en principio fue una relación física pero nos hemos ido enamorando él me trata genial, me cuida está pendiente de mí me da mucho cariño, cosas que yo no he vivido nunca cambiantes relaciones, el único problema es que está casado, él me explica que tiene una relación cordial con su mujer pero que no conviven juntos que bueno, viven en la misma casa pero duermen en dormitorio separado y que en cuanto ahorre dinero suficiente para pagarle su parte de la casa se separará pero yo no sé si será realmente verdad y no sé qué hacer, es verdad que está muy pendiente de mí, que me cuida que, que siento que lo que me está diciendo es real en ese sentido de sentimiento pero no creo o no sé si se va a separar realmente de la mujer, no sé qué debo hacer Gracias. Muchas gracias a ti. Me encanta esta confidencia. Me encanta una relación con alguien casado que nos dice que bla, 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 bla. bla. Mira, por defecto, ya sabéis lo que pienso de estos casos, por defecto lo que tienes que hacer es no creerte en nada de lo que te diga de su futuro, de lo que va a ocurrir el día de mañana, de lo que va a pasar. Si tiene pareja, por defecto no te creas nada de lo que te diga. Simplemente observa qué te da ahora. ¿Qué tienes? No, y tú me dirás, ah, no, no, es que cuando quedamos, es que es muy cariñoso, es que está, se entrega mucho. No, no, no. Sí, 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 entrega mucho todo lo que tú quieras, pero luego vuelve con su mujer. No es que me dice que duerme. No, no, no. Olvídate de lo que te dice. Quédate con qué hace, con quién vuelve cada noche. No, claro, es que sí. Susi... Olvídate, olvídate. Cuando elegimos tener una relación con alguien sea el tipo de relación que te da igual sea el tipo de relación que sea lo único real es el ahora es lo que tienes ahora es lo que tienes hoy el ahora es lo único que debe importarte lo que tienes ahora tú te tienes que preguntar te da lo que quieres ahora o sea tienes el tipo de relación que quieres tener con él ahora o no simplemente sí o no si la relación que tengo con él no es la que quiero tener, yo querría tener otro tipo de relación, una relación pues de pareja, poder salir, poder hacer, poder convivir, etcétera, etcétera, pues entonces no es la persona que quieres en tu vida. Tú primero te tienes que preguntar qué tipo de relación quiero tener con una pareja o con alguien con quien me vincule. Y luego preguntarte, ¿esto que tengo ahora con esta persona es lo que quiero tener o no? Si no lo es, es que no es la persona. Y no debes creerte en nada de lo que te cuente, simplemente no encajas con lo que yo estoy buscando, lo siento, me gusta mucho cuando estoy contigo, pero la relación en su conjunto que tengo contigo no es lo que yo quiero, porque tú tienes tu mujer, tú tienes tu casa, tú tienes tu familia y cada noche, después de vernos, vuelves con ellos y ya. Entonces... Eso no es lo que yo quiero. Ese, ese, tiene que ser nuestro enfoque. Si tú dices, no, mira, es que yo solo quiero sexo, así no tengo ataduras, me va fantástico, bien, perfecto. Pero ya cuando empiezas a, no, es que él me dice que con el tiempo, que tal, que cuando esto se solucione, cuando el otro cambie, cuando mi hijo haga el examen, cuando mi mujer tenga no sé qué, no sé cuándo, cuando pueda pagar la casa, todo esto tendrías que escuchar bla, bla 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 bla. Es palabras y palabras y palabras. Tú no tienes ninguna garantía de que esa casa se va a pagar nunca, tú no tienes ninguna garantía de que cuando se pague la casa no vendrá otra deuda añadida y tendrá que seguir al lado de su mujer, ni tienes ninguna garantía de nada, porque no estás dentro de esa relación, y porque no conoces esa persona en una relación tampoco, solo lo conoces como amante. Entonces, por defecto, mi consejo, tras 20 años de experiencia viendo casos de este tipo, es que no te creas nada más que lo que ves y tienes ahora con él. Y que no esperes nada más. O sea, si tú te mantienes en esta historia como amante, es decir, recibiendo migajas, con la esperanza de que algún día va a pagar su casa y va a estar contigo, te estás autoengañando, pero de manera magistral. Y puedes pegarte un batacazo. Del que te cueste recuperar media vida. Tenlo en cuenta. Si aún así tú decides que quieres seguir ahí, oye, perfecto. Pero mi recomendación es que cuando lo que tenemos no es lo que queremos, cuando lo que queremos es algo que fantaseamos que algún día vamos a tener en el futuro porque nos lo prometen, pues es mucho mejor decir, oye, mira, lo que me das no es lo que quiero, tú. Estás con tu mujer, me da igual que me cuentes que duermes en otra habitación, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Da igual, la cuestión es que sigues ahí. Entonces, lo que yo quiero es esto. Si algún día resulta que me lo puedes dar, oye, pues mira, me llamas, ya tienes mi número. Hasta entonces, yo desaparezco de tu vida, desaparece de la mía y yo sigo abierta a conocer otras personas porque a lo mejor por tu culpa no puedo conocer a alguien que realmente encaje conmigo. Entonces quiero dejar de poner energía a esto que no va a ninguna parte porque hasta ahora no va a ninguna parte, solo nos alimentamos de promesas de futuro y si llega el día pues ya sabes dónde estoy. Chao. Esa es mi recomendación sin ninguna duda en estos casos. Seguimos con el siguiente, que lo tengo aquí. Hola, buenas tardes Silvia, muchas gracias ante todo, soy María. Eh, mira, yo llevo 10 años separada, con una buena relación con mi ex. Mi ex hace unos meses se echó una novia, ¿Mm? eh, ahora está, estaba con ella por unos cuatro meses. Eh, yo me sentí un poquito celosa, ¿vale? Porque yo mis sentimientos los tenía ahí escondidos, lo que pasa que en su momento, pasaron muchas cosas y yo me fui de casa. Y él a esta chica la pedido, le pidió tiempo. Vino a mí, me estuvo contando y bueno, llegamos a, a pensar que vamos a una segunda oportunidad porque decía que no me había olvidado, que me quería mucho, que eso era una ilusión. Bueno, pues nada, llevamos dos semanas y esta chica se ve que le ha pedido volver y él tiene dudas. Y yo no quiero dudas, pero yo quiero que tú me orientes y me digas algo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Este, esta confidencia tiene muchísimos matices, me encanta. Eh, esta persona. Eh, bueno, vamos a ver, empecemos por el principio. Tú dices: eh, pasó, Pasaron cosas, eh, me fui porque pasaron una serie de cosas y yo al final decidí dejar la relación. Eso ya no nos das muchos detalles, pero. Puedo intuir que te falló, que te defraudó, que no te fue eh, leal como tú esperabas, que te dañó, hasta el punto que tú decidiste irte, pero te fuiste por dignidad, no porque ya no lo amaras. Tú, de hecho, bueno, no creo que lo amaras, pero sí que lo que te ocurre es que sufres dependencia emocional. Tú dices, eh, nos separamos hace 10 años, pero tenemos muy buena relación. Eso de muy buena relación se traduce en que tú sigues enganchada. Por él, no has pasado página, no has levantado cabeza, sigues con el foco puesto hacia él, él ha hecho su vida y ha deshecho lo que le ha dado la gana, mm, te habrá contado lo que ha querido y lo que no ha querido, no, pero tú has seguido mirando hacia él, enganchada. No es amor esto, ¿eh? Porque te fuiste porque sufrías, eso no hace falta ni que me lo cuentes, que ya me lo imagino. Entonces, bueno, pero bueno, por el motivo que fuera, lo dejasteis, pero habéis seguido en contacto. En vez de pasar página, sigues en contacto. Entonces, fijaros, te explica que se ha echado novia, resulta que la noviecita le dice que, que quiere tiempo, que no lo tiene claro y entonces él se siente solo y viene y te dice que, mmm, que, que, que a lo mejor podríais volver a intentarlo. Esto me parece en, en, en una palabra de sinvergüenza, ¿no? O sea, se queda solo y aprovecha que tú estás ahí esperando a ver si te da alguna migaja, que es lo que ha pasado y como lo sabe pues evidentemente tú le has dicho que sí en en enseguida, en cuestión de segundos. Luego, ¿qué pasa? Esta chica regresa y entonces él, claro, tiene tan claro que quiere estar contigo que te dice que ahora le entran dudas. Entonces, de nuevo, o sea, te está demostrando una y otra vez que no le importas, que no te quiere y que no quiere estar contigo. Te lo está demostrando una y otra vez. Y tú te sigues arrastrando pendiente de él y solo mirando hacia él. Sufres dependencia emocional, tienes un enganche y te está costando mucho superarlo. Pero tienes que poner de tu parte para entender todo esto. ¿no? Y por qué después de 10 años sigues estando enganchada a él. Porque es mucho tiempo invertido en una persona con la que realmente no eres feliz y no quieres, en el fondo no quieres estar. Tú crees que sí. Pero tú dices, yo tenía mis sentimientos escondidos, no, tus sentimientos no, tu enganche es lo que tenías escondido. Lo que pasa es que por mucho que tú pienses que lo escondes, él lo sabe y se beneficia de eso y se aprovecha. Entonces, hay una frase que yo a veces digo eh, que me parece que aclara muy bien esto. Y es que en estos casos tendrías que decirle a tu pareja, si dudas entre alguien más y yo, por favor, no me elijas. ¿Mm? o dicho de otra forma, si estás dudando entre alguien más y yo, yo me retiro de la ecuación y desaparezco. O sea, yo ya no soy una opción para ti. Es que me da igual que me elijas, es que ahora la que no te elige soy yo. O sea que sigue tu vida y olvídame. Porque es muy, muy, muy humillante que te mantengas en esa postura, en esa situación en la que, cuando no tiene ninguna otra opción, accede y viene a ti para que le cuides, para que le, le quites las, le seques las lágrimas o para que le eches una mano, seguramente te pida ayuda cuando lo necesita y te hace sentir que eres muy importante para él, pero con quien quiere estar realmente no es contigo. Y si no, solo tienes que ver que a la primera que pasa alguien desaparece, ¿no? Y, y con esa persona sí que quiere estar. O sea que te recomiendo que pases página y que sigas con tu vida. Eh, estaba leyendo vuestros comentarios. Me encantan. Luego los miro en calma. Hola, Silvia. Mira, te comento. Hace dos meses que he dejado una relación de cinco años con muchas idas y venidas y muy tóxica. Entonces fui muy tajante y, y mantenemos el contacto cero. Por un lado, Uh, me da rabia, que no se ponga en contacto conmigo, ya sé que es ilógico y que formaba parte de la dependencia emocional, y por otro conecto con la compasión en vez de con la rabia. Uh, lo sigo echando mucho de velos, no sé nada de él, no tengo ningún tipo de, de información y el contacto cero rajatabla, pero... Pero me da rabia conectar con la compasión y seguir pensando en él. Y no sé cómo puedo gestionarlo. No sé si me puedes ayudar. Muchas gracias. Bueno, pues como dices, el tema de conectar con la compasión tiene que ver con la propia dependencia emocional. Hay una parte del cerebro que, como lo que quiere es que vuelvas a él, que vuelvas a consumir, porque necesita su dosis, porque tiene esa adicción, ha desarrollado esa adicción pues trata de hacerte conectar con, con, con partes y aspectos que te hagan poner en marcha hacia él no como querer ayudar empatizar demasiado querer, eh, querer entender y conectar pues con la, con la pena no y, y para, para que si sí tú te acerques a él otra vez y vuelvas a meterte ahí aunque tú desde tu parte racional tienes muy claro que eso no es lo que debes hacer, que eso no es lo que te conviene y, y, y tienes que tratar de evitarlo, por supuesto. Pero ahí estás. Entonces, yo te recomiendo, cuando, cuando nos ocurre eso, es muy importante que, 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 que demos un paso y pidamos ayuda para superar esa dependencia. Es decir, eh, cuando, cuando hemos tomado conciencia de que sufrimos dependencia emocional, de que hemos quedado enganchados en alguna relación, que hay relaciones de muchos tipos que nos pueden crear dependencia, cuando lo tenemos identificado es muy importante, si eso sentimos que nos está condicionando, que pidamos ayuda. ¿no? Que, que, porque cuando uno hace un proceso de crecimiento personal, de ya sabéis, lo hacemos con muy pocas sesiones esos procesos, mm, por lo menos con, con la metodología que yo trabajo, pues eh, entiendes de otra manera lo que te ha pasado, conectas con esa parte tuya de dignidad y entonces la, la compasión sí que la, la sientes, pero hacia ti, ¿no? de decir... Yo no quiero más de esto, yo he sufrido, yo merezco otra cosa, yo merezco otro tipo de persona. Entonces, eh, conectamos con la empatía, sí, es decir, tenemos la, somos personas empáticas y tenemos la capacidad de entender por qué la otra persona actúa así, por qué es así, por qué se comportó de esa forma, pero no caemos en yo voy a ayudar, yo necesito ayudar, pobre, eh, necesita mi ayuda. No, 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 yo no estoy en este mundo para para salvarte a ti y que me destruyas a mí. Eso no puede ser. Entonces te recomiendo que pidas que, que hagas algunas sesiones, nosotros podemos ayudarte y también te irá muy bien, si no lo has hecho, leer el libro Amor o Adicción. Te ayudará a entender mejor todo lo que te está ocurriendo. Y vamos a por la última. Hola Silvia, yo he tenido una relación bastante tóxica durante siete años, por fin salí de esa relación, muy orgullosa de haberlo hecho, aunque eh, con mucho tiempo perdido bajo mi punto de vista, pero bueno, lo logré. Después de eso me han presentado personas con las que bueno, he estado a gusto, he intentado mantener relaciones, pero ellos querían otra cosa. Y eso lo he tenido claro hasta que llega un chaval que, bueno, que lo da todo por mí, que indaga, que me busca, que quiere que confíe. Cuando por fin confío y me abro después de tantas malas experiencias, resulta que en cuestión de dos semanas esta persona dice que no, que no le sale dar más. Y que, bueno, que no es un momento, que yo le gusto de todas las maneras, física, personalmente, pero que a él no le sale. Esta persona, pues no lo sé, si tiene algún problema que no ha logrado contarme y la falta de confianza quizás, no lo sé. El caso es que me ha ilusionado para nada. No sé cómo tomarme esto. Gracias. Mira, te lo tienes que tomar de la manera más clara y realista que puedas. Y yo voy a tratar de ayudarte. Dices... Después de dos semanas me dice que no quiere más, que no lo entiende, pero que no puede darme más, de nuevo, ¿no? Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Y luego dices, dice que le gusto, pero que no le sale. Ya sabéis, cuando alguien te dice, "Me gustas", ¿no? Dices, "Me le gusto", me dice que le gusto de todas las maneras, en todas las áreas, a todos niveles, le gusta todo de mí, pero no le sale. Ese pero es como que se carga todo lo anterior, ¿no? Es como poner un no delante de la frase. Le gusto, pero. Pon un no delante y te queda no, le gusto. Y ya. Uh, le encajo a la perfección, pero... No le encajo a la perfección. Me ve como la mujer de su vida, pero... No me ve como la mujer de su vida. Si nos acostumbramos a hacer eso, entenderemos por qué la otra persona no quiere más, ¿no? En este caso, si dices, me dice que le gusto, pero entenderás que lo que te está diciendo es no me gustas, me dice que no le gusto. Entonces ya no dirás, ¿y por qué se va? Bueno, pues porque ahora ya lo sé, porque no le gusto. Entonces, siempre que sea algo así con un pero, poned un no delante y entenderéis por qué está pasando eso. Lo que pasa es que, claro, nos cuesta aceptar eso, nos duele decir, es que, claro, me vendió una cosa, me, me, me regalaba los oídos por todos lados a todas horas. Y ahora viene, y claro, y lo, en realidad lo que me está diciendo es que no le gusto, entonces que me engañó, me tomó el pelo. Bueno, o simplemente tenéis que entender que cuando se pasa el enamoramiento inicial, que son eh, todo eso, toda esa guerra hormonal que hay en el cerebro, todo ese desbarajuste, todo ese descontrol, cuando todo se calma y vuelve a, a, a su sitio, a la normalidad, entonces puede ser que esa persona te mire y diga: Es que no me gustas, y ya. Y por eso se va, o sea, jamás se irá de vuestro lado a alguien a quien le gustáis en todos los aspectos, todos los sentidos y le encanta todo de vosotros. ¿Estamos locos? No, alguien a quien le gustes de verdad no se irá, querrá estar contigo. ¿Pensáis que va a dejar pasar esa oportunidad? No, y que, y que seáis para otra persona, no, 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 os querrán para él o ella. Entonces, cuando alguien se va es porque no, porque no le gustas, ¿vale? Dice que le gustó, pero... No, dice que no le gustó. Entonces, si tú ya asumes eso, dejas de darle vueltas. Que antes me decía que le gustaba. Da igual lo que te haya dicho antes. Estaba enamorado y no, no veía la realidad tal y como era, pero ahora se ha dado cuenta de que no le gustas. Y como siempre os digo, asumir que yo no le gusto a alguien no significa que yo no le guste a nadie, que yo mmm, sea defectuosa, que yo no valga, que yo sea. Mmm... No, no, no. Simplemente no le gustó a alguien, pues es que no le gustó a ese alguien. Y ya. Y tampoco tenemos que hundirnos ni deprimirnos. Hay muchas personas en el mundo. Pero esa persona no es. Al contrario, yo creo que tendríamos que celebrar que me haya dicho eso esta persona tras dos meses o tras dos semanas. Mejor que tras 20 años, ¿no? Que no, así de esta forma tenemos mucho menos compartido y, y tenemos o podremos asumirlo también de una manera mucho más coherente. Ya sabéis que eh, también para, para poder vivir eh, experiencias de este tipo como lo que vivimos aquí en Alconfidencias, Confidencias, pero en directo, que no deja de ser una manera, algo muy parecido también, pero mucho más potente, claro, eh, os recomiendo que vengáis a vivir Objetivo a Marte todos los que podáis en, en los teatros. Ahora en enero y febrero vamos a estar en Sevilla, Barcelona, Madrid. Y Valencia, atención que las entradas de Valencia ya están activas. Y, y os recomiendo también, y me encantará, um, que me mandéis eh, mensajes, todos los que vais a venir, eh, y que regaléis también entradas, porque al final es regalar crecimiento personal, es regalar autoestima. Ahora estas fechas de Navidad, cada vez que me mandáis y me decís, le he regalado una entrada a fulanito porque es su cumpleaños, porque ahora eh, son fiestas, porque está pasando un mal momento, me encanta, me encanta. Y es una forma también de que esas personas, sin esperarlo, pues puedan vivir esa experiencia que, que es maravillosa. Sé que muchos repetís y la vivís varias veces porque los que habéis venido sabéis que siempre cambia. Hay una parte de compartir, es tipo lo que hacemos aquí, pero en vivo y en directo, en, el, en los que vosotros os levantáis, agarráis el micro y os, os atrevéis a mostraros vulnerables ante los demás. Y eso es... Una, una experiencia para todos de crecimiento tan potente que a mí me tiene súper enganchada entonces aquí decís regala tus libros regalo tus libros a tu familia qué bien Mm, me encanta también cuando regaláis libros, porque también es, es lo mismo, es una forma de, de compartir esa información y de ayudar indirectamente. Así que bueno, espero veros a todos. También veo que estáis en México, estamos eh, ultimando ya los detalles. Espero daros una sorpresa de una visita en México, mm, espero poder darosla prontito. Eh, pero bueno, seguimos en ello hasta que no lo tengamos todo cerrado, no quiero compartirlo. Pero estad atentos también. Así que bueno, espero veros muy pronto a todos. De momento, por lo pronto, nos vamos viendo por aquí. Nos veremos eh, la semana que viene a las 7 de la tarde. Os pido disculpas por la semana pasada que al final no llegué a tiempo y no pude hacer programa. Estamos entre sí o no. Pero bueno, creo que hoy ya os he compensado porque veo que hemos hecho un programa de 50 minutos. Creo que es el más largo de todos. Espero que os haya parecido interesante. A mí me ha encantado. Y bueno, ya sabéis que lo podéis ver también en formato o escuchar en formato podcast en, en Spotify y en otras plataformas también. Os mando un besito muy grande.